Quiero subrayar en primer lugar que la reforma de la Constitución es una reforma que va a dar y está dando resultados positivos para la confianza, la estabilidad y el futuro de la credibilidad de España. Además, tiene un amplio respaldo porque tiene un consenso de los dos grandes partidos. Es verdad que es una reforma hecha en plazos muy perentorios, porque lo necesitamos. Y es normal y lógico, yo lo entiendo, cómo no, que en una reforma que se hace tan rápida, la intensidad del debate se deje puesta de manifiesto. Debo decir que lo ha habido en el seno del Partido Socialista y la respuesta ha sido de una amplísima, por no decir casi unánime, comprensión y respaldo, que agradezco sobremanera. Y esa tarea la ha hecho fundamentalmente Alfredo Pérez Rubalcaba, nuestro candidato a la presidencia del Gobierno. En consecuencia, puede usted imaginar que cercanía más que nunca. Deseo expresar mi apoyo, muy sentido, a quienes han negociado y dado el respaldo a esta reforma. Y les diré, tampoco es algo que suene extraño en mí, y tengo comprensión también con quienes discrepan. Lo entiendo, aunque no lo compartan.